Muy buenos días, pues ya estamos aquí, esto es Ventanas de México de GESTV TV Aprendiendo y pues como siempre saludando con muchísimo gusto a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos sintonizan. Pues sí, esto fue Mazatlán, un tema característico, hermosísimo, en sonido de banda sinaloense y que pues nos remite a ese bello lugar que quien no ha tenido la oportunidad, bueno, mucha gente no ha tenido la oportunidad de estar aquí parte del equipo, no, Chihuahua, vamos a tener que hacer prácticas de campo. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de estar en ese carnaval, en esas playas, comiendo deliciosamente, disfrutando del sol, viendo a la gente maravillosa que tiene el estado de Sinaloa? Pues muy buenos días y me acompaña por aquí Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Bien, nervioso, ¿verdad? Sí. Está un poquito espantado Juan Pablo, bueno, es la primera vez que viene, le damos la bienvenida a DGSTV. Y Juan Pablo, tú nos ibas a platicar cómo me voy al estado de Sinaloa, cómo me puedo ir de aquí del Distrito Federal, cómo puedo llegar al estado de Sinaloa. Pues tomas una micro que vaya para La Raza, ya de ahí te bajas en la Central del Norte, de ahí tomas el camión que diga que vaya para Sinaloa, ya de ahí ese te deja ahí. ¿Tienes una idea más o menos como en cuánto anda el pasaje, cuánto me voy a gastar, cuánto le... Bueno, más que gastar, invertir, ¿verdad? Porque viajar por nuestra hermosa República Mexicana es una inversión realmente. ¿Cuánto tiempo haré para Sinaloa? Pues aproximadamente, saliendo de la Central del Norte, 21 horas.
21 horas, wow, está algo lejos. Sí. Bueno, pero seguramente para los que tengan la posibilidad económica también podemos hacer el viaje en avión más cómodo y disfrutar de lo que es el hermosísimo estado de Sinaloa. Además, fíjate, ahora tenemos fin de semana largo, ¿verdad? Estamos fin de semana largo, o sea que tranquilamente nos podríamos ir a tomar unos cócteles de camarón por ahí en la playa, disfrutando de la música de banda, bailando, conviviendo. Además, tanta gente guapa, no voy a decir muchachas porque aquí hay señoritas que van a decir que los señores también. ¿Cuánta gente guapa hay en el estado de Sinaloa, verdad? Muchas de nuestras reinas de belleza han sido justamente de aquel estado, mujeres grandotas, guapísimas. Oye, Juan Pablo, ¿qué me puedes tú contar? ¿Qué sabes del origen del estado? ¿Cómo es que tenemos en nuestra república, en nuestro mapa, ese estado de Sinaloa? Pues Sinaloa limita al norte con Sonora y Acércate al al micro. este con Chihuahua y Durango y al sur con Nayarit. ¿Sabes el origen del nombre? Pues yo tengo entendido que la palabra Sinaloa viene de la lengua caíta y se compone de las voces sina, que significa pitaya, y lobola, redondeado. De hecho, bueno, el traje que traen las señoritas el día de hoy, vamos a presentar a las señoritas, por favor, si me ayudas, Juan Pablo, a presentar a tu compañera. Bueno, dale. Acércale el micro. Guapas señoritas que traemos, dignas representantes del Distrito Federal para el Estado de Sinaloa, ¿cómo no? Pues mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Samara. El otro caballero. Mi nombre es Eduardo. Gracias, Eduardo, Samara y Fernanda. Bueno, el traje que trae las señoritas el día de hoy es hacia la parte costa de lo que es Sinaloa. Sin embargo, pues hay algunas versiones que tienen justamente lo que decías, Juan Pablo, la figura de la pitaya adornando el traje. Si no ubican lo que es la pitaya, es una especie como de tuna que se da en algunos lugares y que tiene la particularidad de una semilla negra durita ahí que está dentro de la pitaya y tiene una flor muy bonita, ciertamente. No, no es exactamente la flor de pitaya, pero sí tiene una flor muy bonita la pitaya y además es muy rica. Y te pinta la boca y entonces ya las señoritas por allá ya no necesitan usar el lápiz labial, sino que si comen pitaya van a tener un rojo intensísimo natural. Pero bueno, ya que presentamos a nuestros equipo de colaboradores, Samara, ya que estoy hablando de las pitayas, cuéntame tú por allá, si voy a Sinaloa, vamos a empezar con los problemas. ¿Qué delicias gastronómicas tenemos en el estado? Pues tenemos la especialidad de este estado es el pescado. Unos ejemplos son el cóctel de camarón, el pez marlín y callos de Asia. ¿Gacha? Ah, sí, perdón. El pescado zarandeo. ¿Pescado? Sí. Pescado zarandeado. Fíjate que ese pez que mencionabas tú, el marlín, yo he tenido la oportunidad de comerlo, es riquísimo, te lo venden como desmenuzado, como si fuera un picadillo de pescado así finito, y te lo sirven en tostadas, en tacos, y sin embargo es un pez enorme. ¿Sí conoces el marlín? Sí, es muy grande, casi casi como el pez vela, y a su alrededor tiene jitomate y lechuga, lo adornan a veces así. Ah, bueno, ya el A platillo sí tiene veces. jitomate y lechuga. Yo me quedé pensando en el pez con el jitomate y lechuga ahí en el mar, ¿no? ¿Verdad? Sí, es como el pez vela, pero no tiene velas. Sí, como de ese tamaño, un pez muy grande y que tiene una carne deliciosa. ¿Qué más me recomendarías para la gente que tiene la oportunidad de ir al estado de Sinaloa? ¿Qué hay por allá? Pues de sus bebidas es en las fiestas que hacen ahí a veces toman mucha cerveza, es muy famosa ahí también. El agua de horchata, de jamaica, de tamarindo y algunas bebidas alcohólicas que es muy rara su nombre. Sus artesanías son muy hermosas porque están adornadas de caracoles de mar, estrellas de mar y se venden mucho por allá. Oye, y por ejemplo, dentro de esas artesanías que mencionas, dices que hay objetos que vienen del mar. ¿Tú has tenido la oportunidad de tener en tu casa alguna situación así, un alhajero, un espejito o algo?
Sí, afirmativa, sí. Afirmativamente, sí. Afirmativa. Oye, se comenta, yo la verdad eso no lo sé tanto, que también por allá hay perlas. ¿Te gustan las perlas? ¿A las mujeres les gustan las perlas? Sí, demasiado, bastante. Sí, a veces también en los adornos vienen perlas grandes y a veces chicas, pero sí son caras al conseguirlas. Caras al conseguirlas. Bueno, pues un lujo que creo que las mujeres valen, ¿verdad? Por supuesto, dice aquí el equipo, claro que por supuesto. Muchas gracias, Samara. Y vamos a cambiar un poquito de tema. Mencionaba por ahí, dentro de la introducción que nos daban, algo del carnaval. ¿Qué me puedes contar, Fer, de ese carnaval? ¿Qué tan importante es para nosotros el carnaval de Mazatlán? Pues el carnaval de Mazatlán es el segundo carnaval más famoso del mundo después del de Río de Janeiro. Imagínense, nada más, después del carnaval de Río de Janeiro tenemos el orgullo de tener un carnaval mexicano que está considerado dentro de los más importantes. Yo ahí no estaba seguro si era el de Veracruz o el de Mazatlán, pero entonces sí tiene su importancia. ¿Has visitado un carnaval? No, la verdad no. ¿Te gustaría ir a un carnaval? Sí. ¿Por qué crees que te gustaría ir al carnaval? A ver, Fer, si volteas hacia donde está Joey, por favor. ¿Por qué crees que te gustaría el carnaval? ¿Qué esperarías tú en un carnaval? Pues, ahora sí que es sobre mucha diversión. Dura varios días el carnaval. Y su música es sobre banda. Y pues es bailar y echar relajo. Echar relajo. Bueno, sí, a los jóvenes les gusta echar relajo. Pero fíjate que no nada más es banda. De hecho, el carnaval de Río, y también es común aquí en México, el famoso ritmo de la zamba. Pero bueno, Mazatlán tiene esa ventaja de la música de banda. Y sí, efectivamente lo hacemos. ¿Te gusta la música de banda? Sí. ¿Qué ritmos de allá te gustan? A ver, cuéntanos. Pues, no sé, movidos. ¿Movidos? ¿Pero qué te gusta? ¿Te gusta la quebradita? Sí. Le gusta que la quiebren, sí, ¿verdad? Le gusta la quebradita. No, es que ahí donde la ven, Fer, quiero mencionar que el equipo que hoy me acompaña es primera vez que vienen y están un poquito preocupados, y además de algunas circunstancias que ocurrieron en el camino y que nos hicieron el día de hoy muy divertido, veníamos como que preocupados, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Ahí donde la ven es muy buena bailando, le gusta la quebradita, le gusta la música de banda, entonces vamos a ver al ratito qué nos puede mostrar de por allá. Oye, y si fuera samba, si tuvieras que bailar samba, ¿te gustaría estar en un carnaval? Sí, la verdad sí. La verdad estaría sí. Estaría padre. Estaría padre. Pues hay que ver si hacemos una práctica de campo, ¿verdad? Nos llevamos todos al carnaval. Lalo, ¿qué nos puedes tú contar del estado de Sinaloa? Que pues en el estado de Sinaloa existen varios monumentos, como es el del venado, el pescador, la reina de los mares. También el malecón mide 14 metros. ¿De ancho o cómo? No, de largo. 14 metros, yo creo que son 14 mil, yo creo, porque 14 es muy chiquitito. Sí, sí están nerviosos, están nerviosos. El acuario de Mazatlán también es, pues, divertido porque observas a las diferentes especies de peces. Fíjate que tú mencionaste algo que me remite a algo muy importante dentro de nuestras tradiciones como mexicanos. Y es, dijiste tú, algo del venado. ¿Qué me dijiste del venado? A ver, cuéntame. El monumento del venado, es muy famoso. El monumento del venado. Bueno, resulta que dentro del estado de Sinaloa y dentro del estado de Sonora también, que son vecinos, tenemos la tradicional danza del venado, de los grupos yaquis y mayos. Y efectivamente, en el estado de Sinaloa es conocida la danza del venado, es aquella donde un danzante representa de alguna forma lo que es la lucha entre el bien y el mal, y al luchar contra el coyote, o en este caso contra cazadores, que son arqueros, pues están simbolizando ambas partes. Dentro de la historia, el venado finalmente logra o escapar de los flechadores o vencer al coyote, aunque finalmente, pues desgraciadamente muere. Sin embargo, dentro de esta tradición muere ya sea por las heridas de la batalla o por las heridas del cazador, pero no cae en sus manos. De alguna manera está demostrando la lucha que hay entre el bien y el mal,
y cómo el bien tiene que triunfar sobre el mal, aunque pues lamentablemente a veces queda uno raspado, ¿no? Entonces, así nos pasa en todo. Y fíjense que esta situación del venado es muy interesante porque las costumbres son que dentro de los que van a ser danzantes de venado, los eligen desde niños. Y entonces, desde chicos se consagran y empiezan a tener una alimentación especial para que se mantengan ágiles, para que se mantengan fuertes, para que puedan saltar, correr y hacer todo lo que hace ese animalito que es el venado. Ahora tenemos que considerar que pues está vedada lo que es la caza del venado, porque muchas veces se utilizaba la cabeza natural, ahora ya hay unas réplicas maravillosas en fibra de vidrio, pero pues lo que es estar cazando el venado por la cabeza para ejecutar la danza, pues no es como que muy bien visto. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos del estado, Lalo? La playa, bueno, una playa muy famosa igual de Mazatlán, es la Isla de las Piedras. La Isla de las Piedras, ¿por qué es famosa esa playa? Porque pues puedes encontrar diferentes cosas. ¿Diferentes cosas? ¿Cómo qué cosas? ¿Qué hay? ¿Comida, artesanía? ¿Qué encontramos comida ahí? Comida y artesanía. Híjole, este programa yo creo que lo vamos a tener que cambiar Ventanas de México por este... Comidas de México, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué les parece si para ambientarnos un poquito más con lo que es Sinaloa, los invito a que pasen a hacer un segundo número? Y esto es muy al estilo del carnaval. Esto se llama el Toro Mambo y los invitamos a que se coloquen en sus lugares, por favor. Y esto es a ritmo de banda. ¿Se vale bailar aquí el equipo? Todos podemos pararnos a bailar. Quiebren a la persona más cercana. ¿Verdad? Yo, Miri, ¿se vale quebrar a la persona más cercana? Si él quiere y ella se deja, pues ¿por qué no, verdad? Entonces, esto es el Toro Mambo a ritmo de banda sinaloense. De GSTV te voy aprendiendo Ventanas de México. Ahí viene el toro, lo que yo quiero es torear.
Bueno, pues muchas gracias por esta muestra de lo que es el baile al estilo Sinaloa, al estilo banda. Vénganse por acá, estaba yo espantado que dentro de tanto ajetreo ya se nos estaba por ahí zafando una falda, ¿eh, Fer? Pásele, 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 pásele. Sí, yo estaba angustiado porque dije, va a ser carnaval con todo y striptease. No se va a poder. Juan Pablo, ¿qué es lo más difícil de bailar este ritmo? ¿Es cansado? Sí, un poco. ¿Sí? Sí. Ya ni puedes hablar, hombre. ¿Pero te gusta? Sí, mucho. Fer, ¿qué tan difícil es bailar esto? Pues ahora sí que con la faldota se te complica porque a veces, a mí se me metía y estaba pisándola. Se metía y estaba pisándola. ¿Es difícil faldear? ¿Es difícil mover la falda, Samara? Cuando tienes práctica no tanto. Por ejemplo, en mi caso, no fue en mi caso de tener esa dificultad, se me hizo fácil. Y aparte es bonito, se te ve ondeada la falda, es un adorno bonito para la mujer. ¿Te sientes como las olas del mar de Mazatlán? Ah, libre, sí. No, sí. A ver, Lalo, y miren que agarró grandota, ¿eh? Agarró grandota. ¿Es fácil eso de manejar a la mujer para llevarle esas vueltas que son tan características de la banda, de hacerla que gire, de jalarla, de llevarla, de conducirla? ¿Es fácil o es difícil? Pues es complicado, pero no tanto. A ver, ¿cómo le haces? Y además que te tocó una pareja bien grandota. Pues con práctica es un poco más fácil. Es un poco más fácil. Yo me quedé con ganas de ver al equipo que se parara a bailar banda, a bailar quebradita, pero ¿quién tomaba la cámara? Sí, ¿verdad? Dejamos una toma abierta y que sea una gran fiesta. Ahora bien, sí, híjole, Susi, ya les conté yo la triste historia, pero bueno. Bueno, para todo el público de GSTV que nos está viendo, yo tengo un compromiso de traer comida. El día de hoy hubo un incidente y lamentablemente la comida se quedó en el carro, porque sí venía la comida. No, yo sé que no me lo van a creer, pero sí venía la comida. Estamos aquí con todas las ganas, pero de veras tuvimos un pequeño incidente. Los chapulines se quedaron guardados en su bolsita, pero bueno, ya vendrán. Regresando a Sinaloa. Fíjense que tenemos una particularidad. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de platicar con gente sinaloense, es gente muy agradable, gente muy, muy abierta, pero hay algo que llama mucho la atención y que ya hasta la fecha yo me pregunto por qué. Espero que alguien, si en el chat nos están escuchando y saben, hay alguien de allá, ¿por qué anteponen un artículo a los nombres? Pues es que tendría yo, perdón, la Miri, la Joe, la Susi, el Alberto, el Juan Pablo. Es como que común. Yo recuerdo la primera vez que conocí gente sinaloense, empezaban a decir así y me decían el Alberto, y yo, pues si no es panadería, o si no es cosas así. Gente que habla bonito, utilizan mucho los sobrenombres, gente muy cordial, pero que tienen ese hablar, y ahí sí tienen un hablar muy musical, podríamos decir, pero utilizan cantadillas. A ver, por allá, ¿cómo era? Cantadillas. Ah, ojalá que hayan escuchado. Tengo un primo que así me decía, adivina quién habla. Ah. No se oyó. No, sí. ¿No le pueden prestar un micro, por favor, para que nos ubique la gente de lo que estamos hablando? Es nuestra queridísima Miri, parte de este equipo maravilloso. Hola, ¿cómo están? No, es que les comentaba que yo tengo un primo, pues desde el norte, no precisamente de Sinaloa, pero pues Sinaloa, Sonora y todos esos lugares, y entonces me hablaba por teléfono y de repente me decía, hola prima, adivina quién habla, oh no, pues. Entonces era bastante sencillo adivinar, ¿no? Y le dabas la vuelta a toda la familia para saber de dónde será. Sí, dije, Erika. ¿De dónde será? Pero fíjense que platicando acerca de esto, de tener la oportunidad de conocer gente de Sinaloa, nos estaba diciendo Samara, su papi tiene la oportunidad de viajar por cuestiones de trabajo, y el día de ayer que fue por ella a la escuela nos estaba compartiendo algo. Platícanos de esos viajes que tiene tu papá por allá, por favor, Samara. Claro,
En junio hacen un viaje de diferentes estados. Y pues le tocó irse a Sinaloa y dice que en un hotel, bueno, en una parte de Sinaloa, hay como que un retrete para hombres con forma de un cerdo, que es muy famoso ese cerdo ahí en Sinaloa. Fíjate nada más, ¿por qué estamos haciendo famoso también al estado? Decía que es un restaurante, ¿cierto? Ajá, es un restaurante famoso por el cerdo. Decía que es un restaurante famosísimo que está por allá donde dicen que la comida es deliciosa, los mariscos. Precisamente platicaba él de lo que es el marlín y decía así de este retrete, así que la gente que es de Sinaloa y que conoce por allá seguramente nos podrá orientar porque nos decían que ya es en carretera. Pero bueno, no sé, Susi, si tenemos algo de chat, algunas preguntas antes de... Ahora no tuvimos chat. ¡Qué barbaridad! Están dormidos, están este... Ah, sí, hay comentario. Sí, bueno, primero saludamos a las escuelas que están con nosotros, Técnica 58, 56, 110, 53, 91, 75 y 26. Muchas gracias por acompañarnos y dice la 56... Felicidades por sus bailables y por los datos relevantes del estado. Ah, muchas gracias a la técnica 56. Pues es la oportunidad que tenemos de ir hacia el hermosísimo estado de Sinaloa, como ya nos comentó Juan Pablo, las colindancias que tiene, pues tiene ciertas influencias. Y otra de las cosas interesantes que tenemos de por allá son los gentilicios. ¿Quién me recuerda cuáles son los gentilicios? ¿Quién me recuerda cómo son los gentilicios? A ver, la gente que nació en Jalisco, ¿cómo se le dice? Los de allá de equipo no valen, de aquí la gente que nació en Jalisco, ¿cómo se les dice? Pero díganlo al... Yo los veo que mueven la boca, pero necesitamos un micrófono. Jalisciense. ¿Y a los de Veracruz? Veracruzanos. ¿Y a los de Culiacán? Culiachis, ¿no? Culiachis. Culichis. Ah, culichis. Los culichis. ¿Y a los de los mochis? Mochos. No. A ver, ¿qué pasó? Nos van a regañar los maestros de geografía, ¿eh? Sí. Sinaloenses. Mochitecos. Ya entraríamos en problemas si nos vamos a Topolobampo, ¿verdad? Fíjate que esa no me la sé. Fíjate que esa no me la sé, pero sí tenemos lugares maravillosos dentro del estado de Sinaloa, dentro del folclore. Y bueno, pues realmente queremos hacer una invitación para que todos vayan allá. Y tenían ustedes un saludo que hacer muy especial. Alguien les encargó algo. A ver, cuéntenme. Pues le mandamos un saludo al director de nuestra Técnica 31, que es originario de Sinaloa. Originario el ingeniero Carlos Neri, de hecho, nos sentimos un poquito descobijados porque lo íbamos a traer el día de hoy. Lo habíamos comprometido a que viniera, pero pues las labores de un director, yo creo que lo entienden, no son tan fáciles, no es barba. Él es de Sinaloa, iba a venir con nosotros, lamentablemente no se pudo, pero ¿mandé? Sí habla así, un poquito habla así. Y lo habíamos comprometido a que cocinara y todo esto y que trajera alguna cosa en vivo, pero desgraciadamente, no, pero es esa parte, ya se vio. Pero pues bueno, prácticamente es lo que tenemos del estado de Sinaloa, esto es Ventana. Ah, quiere hacer un comentario, a ver, ¿de Sinaloa o ya lo quiere saludos? No, sí, a ver, Sinaloa. Sí. Bueno, en el viaje de mi papá me explicó que cuando se iba a meter al mar, por junio o julio, el agua estaba congelada, o sea, los que vivían ahí en el hotel ni se metían, creo que nada más veían la vista del sol y ya, porque un pie no lo podían meter, estaba congelada el agua ahí. Pero fíjate que sí se acostumbra uno, los que viven en zona cálida y con el mar así que está sabroso para meterse, se meten, pero los que... Viven también en área fría, sí se meten. Yo tuve la oportunidad de ir al carnaval y sí se meten. No, bueno, en el caso que me comentó mi papá, dicen que hacía un aire igual horrible, así de terror, y el agua, nada más veían cómo se hasta sacaba hielo el agua de lo tan congelada que estaba. Bueno, le tocó a tu papi ir en mal momento, pero la verdad es que Sinaloa
es un estado digno de conocerse, digno de visitarse. Es algo de lo que les queríamos compartir del estado de Sinaloa. Esto es Ventanas de México de GSTV y nada más. No sé si tengan algún saludo que quieran enviar rápidamente los jóvenes. Tenemos aquí una pregunta en nuestro chat, dice la 56. ¿Qué platillo es el más representativo de del estado aparte de los mariscos? Pues así no. El más famoso no hay porque solamente es el pescado. Hay diferentes, pero el más hablado es el marlin, el pescado del marlin. Bueno, sí es el más conocido, sin embargo, hay algo que por aquí tenemos la delicia, desgraciadamente nos llega enlatado. Pero hay algo que se come con huevo que es así como grasosito y que se llama chilorio. El chilorio con huevo es una delicia que también nos traen del estado. Fíjate, se me estaba yendo a vilo del chilorio con huevo, de veras. Es riquísimo, con unas tortillas de harina y una salsita. Bueno, pues, a ver, está preguntando el chat, digo, al público lo que pida. Entonces, sí, aprovechenlo. Aprovechenlo, si nos llega al Distrito Federal no es tan fácil conseguirlo como lo consiguen allá, pero lo hace uno con su revuelto con huevo, unas tortillitas de harina, una salsita, no puedo decir marcas, pero hay una salsita en un... ¿Sí puedo decir marcas? Pues está la tamazula y está la huichol, ajá, y lo echamos así riquísimo y pues lo podemos acompañar de muchas maneras, ¿no? Frijolitos a un lado, arrocito, alguna cosa así. Digo, sí, la tortillita de harina, el chilorio. Ya se me hizo agua la boca. Empezamos. Sí, ¿verdad? Entonces, pruébenlo, realmente dense la oportunidad. Es un platillo riquísimo, tradicional de nuestro hermosísimo estado de Sinaloa. Ahora sí, vamos con los saludos. Yo quería enviar un saludo a toda mi familia y a mi mejor amigo Miguel Ángel. Pues yo... A mi familia y a mi mejor amiga Lorena. Pues yo a mi familia igual y a mi mejor amigo Hasa. Yo a mi familia y a mi papá que me dio apoyo para este comentario. Y un saludo a mis dos mejores amigas, Victoria y Andrea, y a mi familia. Yeah. Bueno, bro, qué bueno que los barberos no vinieron, ¿verdad? ¿Eh? Qué bueno que los barberos no vinieron. Es bueno, amor, es amor. Muchas gracias a... todos sus maestros que nos facilitan el que estén estos jóvenes aquí, que los apoyan. Como siempre, gracias a este maravilloso equipo de GSTV, te ve aprendiendo. ¡Bravo! A nuestro director general, licenciado Manuel Salgado, a nuestro director, obviamente, de la Escuela Secundaria Técnica 31, el ingeniero Carlos Neri, a Sinaloa, muchísimas gracias. Y al primo sinaloense. ¡Al primo sinaloense! A ver, vamos a comprometer a Miri, a ver, despídete al estilo Sinaloa, Miri, por favor. Mientras se oye el sinaloense, esto es de GSTV, nos vemos la próxima vez, nos vamos a Campeche. Bueno, pero de Sinaloa a Campeche, pues hay mucha diferencia. Oigan, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que están en de GSTV porque de GSTV te ve aprendiendo. ¿Qué tal? Esta vueltecita.